Con velocidad extrema, nervios de acero y acrobacias espectaculares, se realizó el pasado fin de semana el show aéreo Ilopango 2016 denominado Magia en el Aire, en donde participaron pilotos de la Fuerza Aérea Salvadoreña, así como reconocidos aviadores nacionales e internacionales. Durante el evento, cuatro pilotos de la Escuadrilla Cuscatlán de la Fuerza Aérea hicieron gala de su experiencia al realizar acrobacias en dos aviones A-37 a una altura de 500 pies y 480 kilómetros por hora. Es bastante satisfactorio para nosotros participar, pues podemos demostrar la habilidad y el equipo con que nosotros contamos. Los asistentes a la fiesta familiar disfrutaron al máximo de las hazañas en el aire, realizadas por pilotos salvadoreños y extranjeros. Además de ello, los niños tuvieron la oportunidad de interactuar al interior de un helicóptero UH-1H y tomarse una fotografía para el recuerdo. Venimos a desestresarnos del trabajo cotidiano y qué mejor manera de desestresarnos con este excelente show que se ha montado, ¿no? Perfecto. Bien entretenido para la familia, para los niños más que todo, porque a ellos les gusta, me imagino, ver los aircraft ahí. Y para nosotros también, la seguridad me gusta bastante. De mi punto de vista es lo mejor quizás, el show de los A-37, es lo que más me gusta quizás, muy bonito. Me gustaron las acrobacias de la Fuerza Aérea y subirme al helicóptero y todo lo de la Fuerza Aérea está bonito. Me han gustado las acrobacias de la Fuerza Aérea, también me divertí jugando en helicóptero y estuvo muy bien el show. Cada año la Fuerza Aérea Salvadoreña se une a la noble causa del comité organizador del show aéreo Ilopango, a beneficio de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Niños Benjamín Blum, participando en este evento, donde además la Fuerza Armada de El Salvador brinda apoyo con instalaciones, estacionamiento para las aeronaves y seguridad para los visitantes. Contáctanos en Facebook y síguenos en Twitter.